El sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Oyó San Francisco que un perro mordía a los que trataban de entrar a una finca y le dijo: hermano perro, le recomiendo la no violencia, no debes morder a nadie. Pocas semanas después, supo el santo que el perro estaba acomplejado porque todos se burlaban de él. Los muchachos le lanzaban piedras, los ladrones entraban a la finca y los demás perros lo atacaban y lo humillaban. Y San Francisco se le acercó y le dijo: hermano perro, yo le recomendé la no violencia y le dije que no mordiera, pero lo que no le dije fue que no ladrara. No muerdas, pero no dejes de ladrar, hermano, que ese es su oficio, su deber. El perro volvió a ladrar y volvió a ser respetado en los alrededores. No muerdas, pero no dejes de ladrar. Hazte respetar. Contribuye a crear la civilización del amor. Promueve la cultura de la paz, la no violencia. Defiende los derechos, teniendo en cuenta al otro. No necesitando ni violentar ni someternos a la voluntad de otras personas. Entiende que el respeto no significa miedo o reverencia, sino aceptación y valoración. Pues bien, hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El sembrador, alimentado con las palabras de la fe.